Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro conversatorio. La importancia de la implementación del Protocolo de Estambul nace debido a la gran cantidad de denuncias sobre las prácticas de este delito, ya que según Amnistía Internacional, la tortura y los malos tratos se practican en más de 140 países, el cual es un tema no menor, pues en la Convención contra la Tortura, organizado por las Naciones Unidas, fueron 156 los países que han firmado desde dicho documento, lo que deja en evidencia la discordancia entre la prohibición de tortura y la prevalencia del delito, así como la necesidad de los estados por identificar y sancionar el delito. Del mismo modo, debiese de preocuparse por la creación de programas eficaces para proteger a las víctimas de este delito. Es por ello que el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Protocolo de Estambul, que es lo que hoy en día nos trae a este conversatorio, se presenta como una herramienta útil para la evaluación de aquellas personas que alegan haber sufrido tortura o malos tratos, sirviendo como guía para unificar los hallazgos, criterios, conclusiones realizados por los investigadores, para ser presentados posteriormente a los órganos judiciales y otros órganos investigadores. Para ello, se proponen normas mínimas para asegurar la documentación eficaz, obviamente, de este delito, como es la tortura. Este manual y sus directrices son el resultado de al menos 3 años de análisis de investigación, de más de 75 expertos aproximadamente, en derechos, salud, derechos humanos, representantes de 40 organizaciones o instituciones pertenecientes a 15 países, además de la colaboración de médicos forenses, médicos, psicólogos, observadores de derechos humanos y juristas de distintos países, como Alemania, Chile, mi país, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza y Turquía, entre otros. Es importante señalar, obviamente, que el delito de tortura está estrictamente prohibido, aún en territorios en guerra, pues la Convención de Ginebra de 1949 protege a todas las personas de los territorios en guerra u ocupados, así como a los prisioneros de guerra. Este convenio cuenta actualmente con 194 países firmantes, siendo incluso más que los países firmantes de las convenciones, obviamente, de la tortura y las organizaciones de las Naciones Unidas. La intención, obviamente, de este conversatorio es que los expertos aborden esta temática desde distintas disciplinas, pues como lo hemos visto, el delito de tortura cuenta con amplias aristas, por lo que debiese de abordarse de la misma forma, ya que ninguna de las disciplinas aquí presentes cuenta por sí misma con el conocimiento necesario para determinar si una persona ha sido o no víctima de tortura. Y con esta finalidad damos comienzo a nuestro primer conversatorio acerca de nuestro protocolo de Estambul y sobre, obviamente, los lineamientos. Para esto tenemos a quien les habla, Natalia Letelier Acevedo, directora académica del Colegio Criminalista de Chile, y para esto tenemos a representantes de distintas áreas y de distintos países. Nos acompaña el señor abogado Esaú Serrano Vidal, defensor penal público, abogado de la Universidad de Chile, magíster en curso de Derecho Penal de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de España. Además, nos acompaña Rubén Lozano Gómez, psicólogo clínico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, magíster en ciencias forenses y especialista en psicología forense de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos acompaña desde México, y el doctor Alfredo Adolfo Romero Díaz, médico forense del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, presidente de la Asociación de Especialistas en Ciencias Forenses de El Salvador, AECIFE. Y con esto voy a explicarles más o menos la dinámica de nuestro conversatorio. Cada uno tendrá 10 minutos para exponer del tema Protocolo de Estambul, obviamente cuáles son los lineamientos de nuestro conversatorio, para que luego demos paso a sus preguntas
y a lo que ustedes pudiesen preguntarle a nuestros panelistas. En este caso, con todo el lineamiento jurista o jurídico, como ustedes quieran llamarle, va a comenzar el abogado Esaú Serrano Vidal. Bienvenido, Esaú. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. El objeto más bien de mi intervención en estos minutos que tengo es poder aportar quizá algunas ideas que me pueden, a mi parecer, y que a mi parecer son relevantes frente al fenómeno de la tortura, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos y por lo tanto como una obligación referente a los estados en cuanto a no hacer uso de técnicas que pudieran revestir caracteres de tortura, pero también desde un punto de vista de cómo estos estados recogen esta obligación que asumen, en primer lugar de manera convencional, a través de los distintos tratados internacionales referidos a la materia, pero incluso también como parte de lo que es la costumbre jurídica internacional, esta conciencia jurídica internacional respecto a la prohibición de la tortura, lo que se denomina justamente en derecho internacional el jus cogens, costumbre internacional. Me parece que quiero plantear dos ideas fundamentales, y más allá de dar respuesta de manera generalizada, es generar cierta discusión respecto a determinados temas. Lo primero de ellos dice referencia a lo que debemos entender por tortura. Tortura en este sentido, me parece que una primera aproximación y como premisa básica es la idea pareciera a priori de un cierto rechazo frente a actos que pudieran considerarse tortura. Soy independiente, por cierto, de lo que debamos entender como dichas conductas. Y por cierto, esto no ha sido siempre así. La tortura en algún momento fue parte del procedimiento inquisitivo, el procedimiento judicial criminal, con el objeto de obtener pruebas, obtener confesiones, y que posteriormente eran valoradas para llegar a una determinada decisión o adjudicación. Ahora bien, el sentido natural y obvio de lo que debemos entender por tortura ya lo establece justamente como una primera aproximación la Real Academia Española y que nos da una cierta noción de lo que podríamos entender como tortura. Ese grave dolor físico o psicológico que es infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como medio de castigo. Y por lo tanto, ya desde una primera aproximación tenemos dos ideas que a mi parecer son fundamentales que debiesen caracterizar a lo que debemos entender como tortura. Por un lado, una determinada conducta que tiene una cierta intensidad, que tiene una cierta trascendencia, en cuanto a ya sea un dolor físico o también un dolor o un más bien sufrimiento de carácter mental o psicológico, y que tiene un determinado propósito, determinada finalidad. Sin duda que este concepto que nos otorga un ámbito más bien ajeno a lo jurídico, es un concepto que se queda corto frente a lo que los tratados internacionales referidos a la materia nos señalan. En este sentido, es importante tener en consideración que de manera normativa, por así decirlo, tratados internacionales, de manera convencional, mejor dicho, recién durante el siglo XIX es que se establecen las prohibiciones a la tortura, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en los convenios de Ginebra referidos al derecho humanitario, es decir, a los conflictos armados y reglas referidas justamente al trato que se tiene que dar a los prisioneros, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todas aquellas que nos establecen desde ya una prohibición a la tortura, pero sin señalarlo lo que debemos entender como un acto constitutivo de tortura. Esto recién aparece justamente en la Declaración de sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año 1975 de Naciones Unidas, y posteriormente lo que son las convenciones, tanto de Naciones Unidas como la Convención Interamericana. Por cierto, estos no son todos los tratados o todos los instrumentos internacionales que se refieren a la materia. Tenemos también tratados en el ámbito europeo, en el ámbito africano, que también dicen en relación con esto. Ahora, el concepto de tortura, particularmente de la Declaración de Naciones Unidas y de la Convención de tanto de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana, la Convención Interamericana de Derecho Humano,
Es relevante tener en consideración que con ciertos matices establecen nociones que son características y que pareciera que desde ya nos puede dar luces de lo que debemos entender y que por qué es intolerable la tortura. En primer lugar, referido a la conducta propiamente tal, la conducta que debe tener una cierta intensidad, que debe tener una cierta magnitud. Es por eso que tanto la Declaración sobre Protección de las Personas contra la Tortura de Naciones Unidas, como la Convención, establecen este requisito de gravedad. Si bien es cierto, la Convención Interamericana respecto a la tortura, para prevenir la tortura, no señala ese requisito de gravedad, esto sí ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo determinados umbrales a través del tiempo de aquello que tenemos que diferenciar entre un acto de tortura, un trato degradante, un apremio ilegítimo o aquello que puede ser un ejercicio legítimo y necesario de la fuerza por parte del Estado y los agentes del Estado. En ese orden de idea, por lo tanto, tenemos un primer elemento que la gran mayoría de los autores especializados nos dirían que dicen o que caracterizan a la tortura y que dice relación con el elemento de resultado, provocar un daño, provocar un dolor o un sufrimiento, ya sea físico o ya sea psicológico. Ahora bien, también se nos agregan otros elementos que pareciera también, por lo menos en principio, caracterizar a la tortura. Por un lado, el elemento teleológico, y que todos, con algunas variaciones, por cierto, y con algunos matices, nos señala cuál es el propósito del sujeto, el agente, a quien el que despliega la actividad tendiente justamente a producir un determinado resultado, que es justamente lo que yo ya señalé, sufrimiento, dolor, pena de carácter grave. Y estos propósitos, como digo, con algunos matices, por cierto, se refieren generalmente a ámbitos ya judiciales, como dice relación con conseguir información, con medios de castigo, con medios para intimidar o coaccionar. Incluso la Convención Interamericana nos señala razones de discriminación. Discriminación de distinta naturaleza, por cierto, racial, étnica, religiosa o incluso de identidad de género. Me parece relevante respecto a este último elemento, el elemento teleológico, esta finalidad u objetivo, que la Convención Interamericana contra la Tortura o para prevenir la tortura nos señala una cláusula más bien general y que nos dice que ese objetivo puede decir referencia respecto a cualquier aspecto, cualquier otra finalidad, e incluso nos agrega métodos adaptándose a la situación actual referente a la utilización de determinadas técnicas que dicen relación con disminuir la capacidad física, la capacidad física psicológica, también referido a la capacidad de discernimiento o la eliminación de la personalidad del sujeto. ¿Por qué resulta relevante? Porque me parece que con ello la comunidad internacional, a través de tratados internacionales, se hace cargo de nuevas técnicas que en algún momento pudiesen haberse encontrado en algunos espacios que podríamos denominar espacios grises, en donde no es tan evidente que nos encontramos ante una situación de tortura y por lo tanto prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y también por los ordenamientos jurídicos internos, donde el Estado hace uso justamente del último, del derecho penal, justamente para poder asegurar la protección del bien jurídico o de los intereses que puedan estar involucrados. Ahora, dentro de estos elementos, además de la intencionalidad y el tipo de sujeto cualificado, me parece importante justamente que la conducta como tal, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del tiempo se ha ido determinando distintas conductas como tortura, a diferencia de lo que hace unos años atrás podía no considerarse como tal. En ese orden de idea, por ejemplo, un caso que podríamos denominar complejo o gris, respecto a la utilización de técnicas tendientes no a un daño físico, sino que una amenaza respecto a, en el futuro próximo, ser torturado. Personas que fueron privadas de libertad de manera ilegítima, no amparadas justamente por el ordenamiento jurídico interno del país que sea, pero que fueron sometidas justamente a determinadas presiones o coacciones de carácter psicológica, ya sea, por ejemplo, el sometimiento a
largas horas de escuchar o de escuchar más bien música a un gran volumen, impidiendo con ello, por ejemplo, dormir, amarrados a una cama, largas horas de interrogatorios. Todo eso, por cierto, me parece que en algún momento, y así en cierto modo tuvo vacilación en la Corte Interamericana de Derecho Humano respecto a si eso consistía o no en un acto de tortura, dada la intensidad o la gravedad que pudiese revestir ese tipo de conducta, frente a lo que, por ejemplo, la Corte Europea de Derecho Humano señaló derechamente como actos de tortura. Si está prohibida la tortura, también está prohibida la amenaza de una tortura. Exhibir, por ejemplo, videos o fotografías de gente que ya había sido víctima de tortura con el objeto de presionar y obtener distinto tipo de información o distintos tipos de objetivos. Si eso, en definitiva, me parece que hoy día es posible colocarlo en un segundo plano y poner nuestro énfasis, nuestro objetivo, en lo que dice en relación con la gravedad de la conducta, frente a lo que podríamos decir una afectación de la dignidad de las personas, o como señala el ordenamiento jurídico español, el Código Penal español, la afectación de la integridad moral, ¿ya? Ahora bien, ¿quién puede cometer, y eso es uno de los elementos de la tortura, quién puede cometer justamente o realizar actos de tortura? En principio, si lo entendemos, como lo entiende, por cierto, la comunidad internacional, como un acto vulnerador o vulneratorio de derechos humanos, por cierto que en principio podríamos decir que solo el Estado y a través de los agentes del Estado. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos internos pareciera reconocer, ampliar esta posibilidad en la que pueden también actuar particulares ya sea bajo una orden de agentes del Estado, con la aquiescencia o consentimiento de los agentes del Estado, o incluso en situaciones donde se actúa y el Estado está en posición de evitar esa conducta. Es decir, con la mera tolerancia por parte del Estado como garante de la integridad, la dignidad de todas las personas. Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto, y que por cierto, en cada ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países la situación es distinta, ¿ya? Por ejemplo, en Colombia podemos desde ya afirmar que el Código Penal colombiano permite que el sujeto activo, el agente, quien puede cometer tortura, no solamente es el funcionario público, sino que también un particular, por cierto, puede ser explicable a partir de la situación propia de dicho país, pero que en definitiva permite la tortura realizada por personas distintas, porque lo relevante en definitiva es lo que se protege, es decir, el bien jurídico que pudiese verse afectado con actos de esta naturaleza. Lo último que yo quiero comentar y que también quiero dar pie para que podamos discutir sobre esto, dice en relación con si la tortura puede o no justificarse en determinadas circunstancias. Y me parece que hay dos vías o dos caminos respecto a ello. Lo primero importante es que los estados, y la imagen que pudiesen observar a través de sus pantallas, dice en relación con la cantidad de estados que han ratificado, suscrito y ratificado la declaración contra la tortura de Naciones Unidas. Es decir, pareciera ser una opinión unánime o mayoritaria de entender la tortura como un acto contrario a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Sin embargo, cuando uno le pregunta a las personas, y así lo ha hecho, por ejemplo, Amnistía Internacional, respecto a si es posible a la sociedad aceptar o no tortura, o entender que la tortura puede o no estar justificada, y hay un porcentaje importante de personas bajo esas encuestas que señala que sí, en situaciones excepcionales lo podemos permitir. ¿Y qué hacen los estados? Yo creo que tienen dos caminos. Un camino es intentar flexibilizar o redefinir lo que entendemos por tortura, que es lo que ha intentado, por ejemplo, Estados Unidos tras los hechos ocurridos en el año 2001, y la utilización, por cierto, de ciertas técnicas que ellos señalan no ser tortura, ¿ya?, sino que ser métodos de interrogación distintos, y esos son casos difíciles, por cierto, que me parece que la Corte Interamericana también ha intentado señalar respecto a eso, y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas lo ha señalado, que se trata de conductas que en definitiva terminan afectando, lesionando lo que se protege de la misma manera como actos que en principio podría parecernos más seguros de tortura. Y eso dice en relación con elementos o situaciones que yo ya señalé anteriormente, ¿ya? No utilización de fuerza física, sino que utilización de medios más bien de coacción, que igualmente pueden producir un efecto grave.
Pero eso en definitiva es, me parece que es un método tramposo de decir que la tortura la justificamos, es decir, darle un nombre distinto, redefinir la tortura. Otra situación distinta, y es el segundo camino, que me parece que es más transparente por parte de algunos agentes del Estado o de algunos estados, es decir, sí sabe que en determinadas situaciones podemos permitir la tortura frente a la protección de otros intereses. La interrogante es justamente en casos, ¿cuáles son esos casos graves? ¿Qué pasa, por ejemplo, y con esto quiero finalizar, qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos donde funcionarios o agentes del Estado, funcionarios de inteligencia, funcionarios policiales, descubren justamente a una persona que ha colocado una bomba como un acto terrorista? Esa bomba todavía justamente no ha sido utilizada, la bomba ha sido colocada. La policía se entera de aquello, lo detiene, pero no sabe dónde se encuentra la bomba. La pregunta es, ¿podrán utilizar la tortura para poder descubrir, desactivar esa bomba y salvar una gran cantidad de personas? Bueno, hay voces que nos dirían que sí, que existen otros intereses más importantes que la dignidad de esta persona y que la integridad moral de esta persona. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de la sociedad. Por cierto, que otros nos dirán que la dignidad humana es un bien jurídico y un derecho que no admite ponderación. Es así como, por ejemplo, en ámbitos sumamente complejos como el terrorismo, el delito, el crimen organizado, es donde han surgido voces justamente de una flexibilización de determinados derechos o garantías, lo que se ha denominado el derecho penal, por ejemplo, del enemigo, donde justamente a ese otro terrorista, si lo quieren denominar de alguna manera, no lo tratamos como persona, sino que lo tratamos como una fuente de peligro que tenemos justamente que neutralizarlo. Y para neutralizarlo no utilizamos la pena, sino que utilizamos algo similar a una medida de seguridad, una medida que permita evitar que ese peligro se materialice, ese riesgo se materialice. Lo que, por cierto, va a tener efectos también, o puede tener efectos también, en el ámbito procesal, en este caso particular del derecho penal o del derecho procesal penal, flexibilizando lo que es la prohibición de la tortura, la prohibición de autoincriminación o nemo tenertur, como se denomina técnicamente, en la prohibición justamente de que la persona otorgue prueba o declare en su contra. Pero pareciera que ante situaciones donde está involucrada la seguridad del Estado, la seguridad de la sociedad, hay voces que nos dirían la tortura en esos casos se encuentra justificado. Por cierto, eso me parece humildemente una afirmación bastante peligrosa. Los tratados internacionales señalan desde ya una prohibición ante cualquier situación de necesidad de la tortura por parte de los Estados y los agentes del Estado. Bueno, son los temas justamente que quería tratar. Muchas gracias por estos minutos. Y nada, muchas gracias Natalia y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esaú. Espéranos un momento para empezar nuestro conversatorio, obviamente, con las preguntas de nuestro público. Don Alfredo, es su tiempo para plantear durante 10 a máximo 15 minutos, desde su prisma, desde su expertise sobre el protocolo de Estambul y obviamente en qué consiste este peritaje que hoy en día se está realizando con respecto a este delito. Bienvenido, don Alfredo. Okay, Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Talia? Sí, don Alfredo. Hola. Bueno, al parecer tenemos un inconveniente con don Alfredo. Vamos a continuar con Rubén. Rubén no es psicólogo forense. Obviamente nos va a dar también su visión desde el aspecto, desde la psicología forense, sobre el peritaje del protocolo de Estambul. Obviamente todo el aspecto psicólogo clínico forense. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes. Darle las gracias a Coltrane por esta oportunidad, poder compartir con amigos y conocidos, y bueno, un tema que personalmente ya hemos trabajado hace algunos años, y bueno, que me parece muy importante que podamos hablar y aclarar también algunos aspectos importantes del mismo. Bueno, ya como lo comentaba bien Esaú,
hay ciertos debates sobre si la tortura la puede o no realizar personas ajenas al Estado. Eso ya es más del ámbito jurídico, más legal. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en los efectos psicológicos que deja la tortura. En este sentido, la evaluación psicológica que se hace en el ámbito de la tortura es sumamente importante, puesto que muchas de las lesiones que sufren estas personas se pierden con el tiempo. Hablamos de lesiones físicas, que muchas veces la exploración médica no puede identificar de una forma tan precisa si fue producto o no de una tortura. En cambio, las huellas psicológicas que dejan los malos tratos, las torturas, las vejaciones, si es posible analizarlas, perduran en el tiempo, incluso se van enraizando un poco más, si podemos llamarla de esa manera. Es por eso la importancia del psicólogo dentro de esta evaluación. Anteriormente se mencionaba que los psicólogos no podían evaluar la posible tortura. Esto fue un debate que se abrió hace algunos años, en que incluso la ONU abrió esta posibilidad ante las múltiples denuncias sobre tortura, que simplemente ya los psiquiatras ya no se estaban dando abasto, ya no podían. Por lo tanto, se abrió la posibilidad de que dupla médico y psicólogo pudieran realizar estas evaluaciones. Y bueno, es lo que se viene realizando por lo menos desde hace unos 10 años atrás. ¿Ya? Bueno. Vamos a guiarnos un poco en esta diapositiva que ustedes pueden ver. No, porque el psicólogo realiza la evaluación de tortura, como les decíamos, era por la permanencia o por cómo perduran los efectos psicológicos de los malos tratos. Ahora, lamentablemente el psicólogo se ha visto inmiscuido en los temas de tortura, no solo como un evaluador, sino como un actor activo dentro del tema de la tortura, ya sea capacitando, siendo asesor o siendo los encargados de programas de tortura. Sí, es por todo el mundo conocido que prisiones en zonas de guerra, estamos hablando de Irán, ciertas partes de Irak, y hay asesores que son psicólogos que utilizan las famosas técnicas de interrogatorio avanzado, técnicas de interrogatorio moderno, que vienen siendo más que nada una forma moderna de llamarle a la tortura. Y bueno, ya el doctor explicará más adelante las nuevas metodologías que se están utilizando para esto, en las que, bueno, el psicólogo se ha visto, ha tomado un papel muy importante, ¿sí? Otras veces, bueno, como podemos ver, los torturadores, muchas veces se cree que la persona que practica la tortura padece algún trastorno, algún trastorno de la personalidad o ha sido afectado psicológicamente de alguna u otra manera. Y esto lo quiero un poco unificar con lo que dijo Esaú anteriormente, en que muchas personas justifican la tortura bajo ciertas condiciones. Bueno, desde ya les digo que prácticamente desde 1948 se han hecho estudios en los cuales al menos el 70% de la población acepta no solo la tortura como medio justificable bajo ciertas circunstancias, sino que también dentro de ese porcentaje, al menos uno de cada seis justifica incluso la llamada solución final, que viene siendo el matar a una persona porque es considerada un peligro para la seguridad nacional, sin importar que esta persona sea parte de la familia. Este tipo de experimentos los ha llevado a cabo Philip Zimbardo, Stanley Milgram también y Salomon Ash, son los principales impulsores de lo que viene siendo la maldad
el seguimiento a cierto tipo de autoridad y cómo la gente se ve cegada en cuanto a esto. Así que bueno, también es importante tener en cuenta este tipo de situaciones, de que cualquier persona puede convertirse en un torturador y ya de ahí saldrán sus rasgos, si es perverso, si es sádico, si obviamente si tiene alguna enfermedad mental, estos se verán potencializados y vamos a tener un torturador con más expertise. Ya respecto a las secuelas que puede tener una persona que ha sido víctima de tortura, bueno, el abanico no se extiende tanto, no es muy amplio, en el sentido de que podemos encontrar si a la persona que alega haber sido víctima de tortura se le evalúa dentro de los primeros 6 meses, uno de los cuadros que más abunda en este sentido es un trastorno de ansiedad grave, ¿sí? Y si la persona es evaluada posterior a los 6 meses de la ocurrencia del hecho, encontramos la mutación de este trastorno, un trastorno por estrés postraumático. La diferencia básicamente entre uno y otro es el tiempo que ha pasado desde el inicio del cuadro hasta el momento del diagnóstico. Después es común encontrar un poco lo que viene siendo la depresión aguda, ¿sí? Los cuadros de depresión muy, muy marcados. Y también es importante señalar que estos cuadros no solo aparecen en la gente que ha sufrido de tortura, sino también a los que han visto algún o han sido víctimas de algún suceso traumático que no necesariamente tiene que ver con la tortura. Y es aquí importante la evaluación dentro del protocolo de Estambul para poder diferenciar una de la otra, ¿sí? Para no tener un falso positivo, por así decirlo. Y obviamente en este sentido la evaluación médica también es sumamente importante. ¿Qué más les podría comentar? Obviamente los tratamientos que estas personas pueden tener son sumamente complejos y no podemos hablar de que la persona que ha sido torturada de alguna u otra manera pueda regresar a ser la misma, ya que bueno, los expertos han coincidido en que el impacto que genera la tortura en la psique de una persona es tan profundo que bueno, las huellas que deja, los cambios son tan marcados que difícilmente tendremos a la misma persona. Siempre habrá alguna variación. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero es tan impactante el daño que recibe la persona que se podría decir casi imposible volver a recuperar a esa persona. ¿Qué más les podría comentar? Interesante en lo que me ha tocado de evaluar, sobre todo en los años recientes, es también el incremento de denuncias por parte de personas, sobre todo inmiscuidas en el tema de delincuencia organizada, que alegan tortura por parte de los cuerpos policiales, en algunos casos del ejército, como es en México, en los cuales hay que ser bien, bien específicos al momento de evaluar, ya que muchas veces la denuncia por tortura se da por el simple hecho de querer retardar un poco lo que viene siendo su proceso penal. Así que ahí lo que nosotros tenemos, al menos desde el aspecto psicológico, es ¿cómo decir? Lo que se inventan los síntomas, ¿sí? Hay que ser bien honestos en este sentido, es que hay algunos que vaya que los han ensayado y les salen bien. Ahí uno tiene que indagar un poco más, ser un poco más incisivo para saber de dónde están proviniendo estos supuestos síntomas, porque también se ha dado los casos de que presentan una sintomatología que pudiese decirse que es producto de la tortura, pero estos devienen de otros aspectos completamente distintos. Les pongo el ejemplo de México más que nada porque
los enfrentamientos entre diversos grupos delictivos, entre diversos carteles, dejan ciertas huellas en la psique de las personas que están ahí inmiscuidas, que obviamente van generando ciertos trastornos, ciertas patologías que al momento de ser evaluados pudiesen llegar a confundirse con los propios de una tortura. Y bueno, también está el caso de personas que evidentemente pudieron haber sido torturadas, pero no por agentes del Estado, sino por un grupo delictivo contrario, lo que obviamente ponen en una encrucijada a quienes realizamos este tipo de evaluaciones, ya que muchas veces nos toca discernir entre los evidentes síntomas, la evidente sintomatología que está presentando la persona que denuncia, con la posibilidad de que esto no haya sido causado por agentes del Estado, y sí por un tercero que sea propio de una lucha territorial que tienen entre ellos. Yo sé que hay mucho más que podamos hablar, pero me gustaría dar paso, obviamente, al doctor, y dejar los temas puntuales para responder las preguntas que a ustedes les pudiesen surgir. Ok, muchas gracias, Rubén. Ahora vamos a seguir con el doctor Alfredo Adolfo Romero Díaz, médico forense, quien nos va a dar su visión desde su expertise, obviamente, con respecto al protocolo de Estambul. Adelante, don Alfredo. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Para mí un honor estar participando en este conversatorio. Un agradecimiento a Colcrim por la atenta invitación. Bien, entrando en materia en el aspecto puramente médico y médico forense, es necesario hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, que el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en términos populares conocido como el Protocolo de Estambul, contiene el primer conjunto de estándares internacionales reconocidos para el examen, investigación y elaboración de reportes de alegaciones de tortura y malos tratos. Como muy bien mencionó mi antecesor, los daños que pueden existir en la persona y que le corresponden al médico forense poder determinarlo, son más bien de acuerdo al tiempo que ha pasado, a la evolución que ha tenido, al tipo de daño, dejan un mayor trastorno psicológico que físico. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados o en el desarrollo de nuestra vida estamos o tenemos muchas actividades que nos pueden llevar a una sintomatología similar. Bien, como lo dijo mi antecesor, hay ocasiones en que las personas engañan o tratan de engañar con cualquier fin, simulando, disimulando o sobresimulando las lesiones. Bien, pero como en el caso de la medicina se trata de ver, de observar, que es el primer criterio, entonces tenemos varios aspectos en los cuales el médico va a participar. En primer lugar, debe contar con el tiempo necesario, con las reuniones o entrevistas necesarias. No es en una sola ocasión, puede ser 2, 3, 4, incluso a lo largo del tiempo para poder estipular o llevar a cabo un estudio en la evolución en el tiempo de esta persona y evitar que se trate de una mentira o estamos hablando de una realidad. Como les decía en un principio, hay una tendencia a demostrar lo que estamos observando. Y en primer lugar tenemos los hallazgos a nivel de la piel o dermatológico. Bien, pero ¿qué resulta? Hay situaciones en la vida diaria que nos pueden llevar a traumatismo. En un trabajo puedo tener un problema, darme un martillazo en un dedo o tener una situación que podría aprovecharse para poder disimular una lesión. Es por eso que la entrevista, el interrogatorio tiene que ser exhaustivo. Y para eso, en primer lugar, debe de ganarse la confianza de la persona que está alegando o de la víctima que está alegando un trato, un maltrato.
Entonces, existe la curiosidad o existe esa duda en el perito forense que va a estar realizando la actividad. Hay otra serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Es que debe de ser en un lugar agradable, algo que no envíe mensajes subliminales a la persona para que se decante por una u otra declaración. Tiene que ser lugar, un lugar adecuado en que no se le infunda miedo para que pueda expresar libremente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que le sucedió y qué es lo que actualmente está sintiendo como síntoma. Bien, hay que hacer una explicación aquí. Hablamos de signos, lo que el perito, en este caso el médico forense, puede determinar, es decir, lo que yo compruebo, lo que yo veo. Y síntomas es lo que la persona está percibiendo, lo que ella siente. Hay muchas cosas que no las puedo medir. Un síntoma no lo puedo medir. Un dolor de cabeza, dependiendo del umbral de dolor que tengamos, algunos puede ser hasta incapacitante, otros podrían estar trabajando normalmente, para ellos sería leve, aunque manejáramos ciertas la misma intensidad. Bien, a través del estudio, el examen debe de ser completo. Por eso les digo, nosotros como médicos tenemos la oportunidad de, en el buen criterio, no se me vaya a tomar a mal, de ver a las personas en su integridad, ¿sí? Se le quita toda la ropa, con el debido orden de prudencia y de pudor que puede existir, se le proporciona una bata y se le dice que señale las partes donde se siente afectada. Ya previamente en el interrogatorio hemos analizado qué tipo de tortura se le practicó y qué daño físico podía tener en el cuerpo. Es así como, en primer lugar, el médico empieza analizando cada una de las estructuras. Como les dije anteriormente, podríamos tener antecedentes de una lesión que no es hecha por tortura, que es parte de su trabajo o algún accidente laboral o algún accidente casero, etcétera, y tiene, por ejemplo, una cicatriz. Y esa cicatriz, al igual, podría determinarnos si se trata, si es congruente con la historia que él nos está manifestando. Formas de tortura existen muchas, tanto como la imaginación del hombre las puede inventar. O sea, hay torturas que son sumamente sencillas, ¿sí? Que no necesitan tener una mente maquiavélica para poder llegar a producirlas. Y esa es la tortura cuando es de aspecto psicológico. Las amenazas, ¿sí? Eso es, influye muchísimo. Ahora, con respecto a los daños físicos, esperamos que en el cuerpo quede una manifestación. Hay torturas, por ejemplo, en los cuales la persona es puesto en una posición permanente, como en cuclillas, o arrodillado, o sentado sobre una superficie fría o caliente. Esto nos va a dejar manifestaciones. Conforme va pasando el tiempo en que ha puesto la denuncia, en que se realiza la investigación, puede ser que hayan desaparecido las lesiones que tenía o solo quedan pequeñas secuelas o pequeños signos en el cuerpo. Es la curiosidad del perito forense en este caso, junto con la historia que le están proporcionando en la investigación, el poder relacionar este tipo de lesiones. El hecho de permanecer una persona durante mucho tiempo en una posición determinada, ¿sí?, puede también tener secuelas a posteriori, como sería el acortamiento o la contracción de los músculos. Eso nos estaría llevando a situaciones de contracturas musculares, incapacidad para deambular o situaciones en las cuales la habilidad física podría verse disminuida. Asimismo, hay situaciones en las cuales no solo a nivel de piel, a nivel muscular o músculo esquelético, sino que también en todos los sistemas
que está constituido en el organismo humano. Podemos ver alteraciones en la forma de respirar. Si este respira muy rápido, muy corto, muy profundo, si suspira durante las inspecciones, si suspira durante la interrogación, o sea, eso nos está manifestando que hay algo más adentro, que a través del examen físico el médico lo puede determinar. Debe ser un examen físico completo, como de, el de un médico consultor o un médico clínico, con estetoscopio, con percusión, con palpación, auscultación de el área pulmonar, al igual que del área cardíaca. Y esto nos estaría determinando alteraciones en el ritmo, ya sea aceleraciones o desaceleraciones, o sea taquicardia o bradicardia, o alteraciones en el mismo ritmo, arritmias cardíacas. Igual, dependiendo del tipo de tortura que se haya practicado, alteraciones gastrointestinales. En ocasiones pueden existir introducción de grandes cantidades de agua de forma forzada en el estómago, o una alimentación forzada, o lo contrario, una inanición. Entonces estaríamos teniendo situaciones a nivel del conducto digestivo y proporcionarnos casos de sangramientos debidos a úlceras o a una gastritis. Igual, dependiendo de la situación o de la forma en que se haya actuado, o sea, hay, como les dije, hay una serie de tipos de tortura específicos, o pueden ser tan grandes como la imaginación del ser humano, del agente agresor o torturador lo quiera. Hay alteraciones que pueden existir en el aparato geniturinario. Ha sido durante un tiempo, fue muy popular el uso de choques eléctricos. La pistola esa, el taser, es una situación en la cual se ve, avanza muchísimo en esto. Igual la colocación de algunas sustancias en los ojos. Esto nos ayuda, esto nos causa úlceras o llegar a la total pérdida del globo ocular. Y en los casos de las mujeres, también es necesario realizar un estudio ginecológico, porque dentro de los aspectos de la tortura se encuentra también la violación como una forma de torturar, y quizás una forma placentera para el torturador. Bueno, a grandes rasgos esto ha sido un esbozo de lo que realmente realiza el perito forense, en este caso el médico forense, en la evaluación de las personas que alegan casos de tortura. Es importante hacer que hay parámetros, hay que diferenciar en ciertos parámetros si se trata de un hombre, de una mujer, si es un niño o una niña, o un anciano o un adolescente, y que como buen criterio de perito, pues tenemos una duda, y esa duda es la que vamos a resolver. Creemos todo y no creemos nada. Vamos a basarlo en lo que nosotros demostremos, en las docimasias que nosotros practiquemos, para poder determinar si lo que se está diciendo la persona que alega la tortura es cierto o no. En conclusión, podemos decir que el peritaje médico-legal se basa, en primer lugar, en una buena exploración verbal, es decir, un interrogatorio en las mejores condiciones, y en un buen examen físico. Aparte de eso, se puede complementar con estudios de laboratorio para poder corroborar lo que se está diciendo. Bueno, agradezco su atención, estoy a su disposición. Muchas gracias, don Alfredo, por su importante intervención. Ahora vamos a pasar a nuestro conversatorio propiamente tal, contestando ciertas preguntas de nuestros seguidores Colcrim, obviamente. Hemos seleccionado algunas que nos han enviado vía viendo la misma conversación en vivo, otras de manera interna a nuestra página de Colcrim de Facebook. Jesús Méndez, esta pregunta va para el abogado, el señor Esaú Serrano. Dice Jesús Méndez,
el asesinato con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas lleva inmersa tortura o puede tomarse como tortura? Esa es una de las preguntas que nos acaban de hacer dentro de nuestra página. ¿Esaú? Sí, sí, acá estoy. A ver, le voy a responder, no sé si es la respuesta, por así decirlo, que se va a mantener por tanto tiempo, pero me parece que si uno atiende únicamente al texto de estos tratados o instrumentos internacionales, por ejemplo, el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar el delito la tortura, nos señala que únicamente puede cometerse el delito de tortura por empleados o funcionarios públicos, sin perjuicio, por cierto, de que este concepto pueda ampliarse y el sujeto activo pueda ser otro si el ordenamiento jurídico interno así lo establece. Al final, la concepción de la tortura para cada ordenamiento jurídico interno puede ser mayor, así lo permite justamente la Convención de Naciones Unidas respecto a la tortura, lo único que no se puede restringir. Ahora bien, y quiero dar justamente cuál sería el fundamento de por qué solamente puede ser el funcionario público, y esto tiene un fundamento creo que histórico, pero también teórico. El fundamento histórico es que la tortura siempre ha estado asociado al Estado, el Estado ejerciendo actos que pudieran revestir la naturaleza de aquella conducta que está prohibida, es decir, de la tortura. Pero también un argumento más bien teórico y que dice relación básicamente con la relación que existe entre la ciudadanía y el Estado, esta situación o esta relación asimétrica, donde el Estado concentra justamente el ejercicio de, o monopoliza el ejercicio de la fuerza, el ejercicio de la violencia. Por lo tanto, cuando ejerce actos que pudiesen ser constitutivos de tortura, lo que hace en definitiva es quebrantar esa confianza que está puesta en el Estado de ejercer de manera correcta esta violencia o esta fuerza que ha monopolizado. Se deslegitima así el poder estatal y por lo tanto entendemos desde ese punto de vista que la tortura, ese desvalor mayor que pudiese tener, solamente la puede cometer el Estado a través de la gente. Eso es sin perjuicio, por cierto, de cláusulas de extensión de responsabilidad que existen, donde el particular puede ser autor de tortura siempre y cuando tenga algún tipo de vinculación con el Estado, sea que ejerza función pública, sea justamente que sea ordenado, autorizado por el Estado, incluso con la aquiescencia por parte del Estado. Ahora bien, me parece, y con esto finalizo lo que se me pregunta, me parece que si nosotros miramos solamente el acto propiamente tal, de manera objetiva, la provocación de un sufrimiento grave o de un dolor grave, como afectación a la dignidad de las personas, a la instrumentalización de las personas, por cierto, uno en principio podría decir, bueno, en verdad no hay diferencia que lo cometa el Estado o un agente del Estado que lo cometa un particular, en este caso un grupo terrorista, que puede, por cierto, cometer actos que a priori nosotros diríamos, verdad, es lo mismo que está haciendo o que podría hacer el Estado. Pero me parece que la diferencia entre la tortura y otros delitos que pueden ser más bien delitos denominados delitos comunes, lesiones, ya incluso de carácter grave, mutilación, etcétera, o amenazas también, coacción psicológica, está en el deber que tiene el Estado justamente de no afectar la dignidad de las personas. Un deber, por lo tanto, podríamos denominarlo un deber extrapenal, que recae justamente sobre los funcionarios del Estado quien ejerza funciones públicas, y por lo tanto, cuando comete el delito de tortura, afecta no solamente bienes jurídicos individuales propiamente tal de las personas, sino que incumple un deber de no hacer un uso abusivo de la fuerza y de la violencia que puede, en algunos casos, legítimamente ejercer. Por lo tanto, me parece que hoy día el estado de cosas nos diría que solamente puede ser autor el Estado, no un grupo terrorista, existen delitos comunes para ello, salvo, por cierto, un particular que lo haga con la aquiescencia, el consentimiento o las órdenes del Estado. Muchas gracias, Esaú. Carolina de México le pregunta al psicólogo Rubén Lozano si existe algún trastorno que presente sintomatología similar a la que se presentan los casos de tortura. Si existe, mira, básicamente, como lo dijimos durante la presentación, tenemos así a grandes rasgos lo que viene siendo el trastorno por estrés postraumático, el que puede aparecer en casos de tortura y en casos que no son de tortura. Y ahí se puede dar la confusión.
en este sentido, ya que, como les decía, una persona puede vivir un hecho traumático que puede ser cualquier cosa, no sé, el hecho de haber presenciado algún tiroteo, de haber sufrido algún accidente, genera prácticamente los mismos sintomatología, porque viene siendo un trastorno por estrés postraumático que al momento de realizar la evaluación sobre posible tortura va a estar presente ahí, y ahí es donde uno tiene que discernir si esta sintomatología es producto de una tortura o de un hecho fuera de del delito de tortura. Ahí obviamente la entrevista, el interrogatorio que se hace con la supuesta víctima, se debe de reducir al tiempo en que ha aparecido, y obviamente a recabar datos de cómo era la vida de la persona, cómo era su actuar, su funcionar social, familiar y personal, hasta antes de la aparición de puntualmente de esta sintomatología. Como les decía ya anteriormente, se puede presentar también un trastorno de ansiedad agudo, y básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Se pudo presentar por cualquier otra situación, no necesariamente por la tortura. Así que hay que ser bien, bien específicos en este sentido y hacer una investigación a fondo para evitar un falso positivo, o en el peor de los casos también dar como por tortura algo que no ha sido así. Muchas gracias, Rubén. Acá, don Alfredo, voy a hacerle dos preguntas que se entrecruzan. Tanto Patricia Diga. Guatemala como Lot Álvarez nos preguntan. Patricia Guatemala pregunta, ¿cómo es el abordaje médico de las víctimas en los casos de presunta tortura? A la vez, Lot Álvarez nos pregunta cuál es el protocolo que tiene que seguirse para considerarse tortura. Creo que estas preguntas un poco se entrecruzan al considerar el abordaje médico en víctimas y a la vez cuál es el protocolo que debe seguirse con estas víctimas y cómo se para considerarlo así tortura. Ok. En primer lugar, debo de explicar que no le compete o no es función del perito, en este caso del médico forense o del examinador, poder determinar tortura. La tipificación de los delitos es desde el punto de vista jurídico. Nosotros solo vamos a manifestar las lesiones que presentan en el cuerpo, ¿sí? Ya sea físicas o psíquicas, porque el médico está en la capacidad de poder tener unos indicios, y así lo determina también el protocolo, de que luego debe pasar, antes o después, debe de pasar con el perito psicólogo. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? El abordaje, en primer lugar, debe de existir un petitorio de parte de los tribunales para que se realice el protocolo. No puedo ir yo más allá, o sea, hacerlo, como lo dicen en algunos lugares, de oficio. No puedo partir de que porque yo quiero voy a introducir este protocolo. Podría hacerlo una sugerencia al tribunal, a la fiscalía, a los jueces, para que lo soliciten, porque es sospechoso de, ¿sí? Eso, partiendo de eso, debo de tener una orden judicial o jurídica para poder realizar el protocolo. Bien, porque ellos están sospechando o porque la persona está alegando ser víctima de tortura. En primer lugar, debería de tenerse un lugar adecuado para la intervención del interrogatorio. Como lo dije en el transcurso de la charla, debe ser un lugar agradable, ventilado, iluminado, que tenga una plantita, que no recuerde nada, que no existan instrumentos que puedan tener relación a la memoria de la persona, como inducirle que esté por ahí, estén haciendo ruido alrededor, que estén martillando, gritos, porque yo no sé qué es lo que me va a comentar esta persona y se va a distraer o le va a recordar otras cosas que la pueden influenciar, algo subliminal. Entonces debe ser un lugar adecuado. El perito debe de ganarse la confianza de la víctima o de la persona que alega el maltrato, ¿sí? Debe dejarla de hablar, no debe de ordenarle
hacerle preguntas directas y decirle, ¿verdad que le hicieron tal cosa? ¿O fue así? Sino que de comentarle qué le sucedió, cuándo. En criminalística hay 7 preguntas clave: cómo, cuándo, dónde, qué, con qué, quién, por qué. Entonces, eso es lo que debemos de adaptar. Luego de todo lo que me ha dicho, debo de llegar a hacer un examen físico orientado para poder determinar si me alega de que tuvo un traumatismo contundente, por ejemplo, en el rostro, y que le quedó el ojo morado, hinchado, como se dice popularmente. Entonces, eso es lo que yo voy a examinar específicamente, pero voy a hacer un examen general del cuerpo. Y acordémonos, hay ciertas cosas que nos dan una pauta para seguir. Nosotros como seres humanos somos simétricos. Entonces hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo del cuerpo. Así nos está dando ciertas características de la normalidad de esa persona. Se supone que yo a esta persona no la conozco, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cómo sería la parte normal contra la parte afectada. Igual lo pongo a hacer, la observación es muy importante, lo pongo a hacer ciertos ejercicios, aunque sea en una forma involuntaria, yo le puedo decir, venga por acá, levántese, observo cómo se levanta, cómo camina, no tiene por qué explicarme mayor cosa, yo lo estoy viendo, yo lo estoy corroborando a través de la observación. Entonces, el examen físico se maneja de ese punto de vista, observación, percusión, o tocar las lesiones, ¿sí? Y luego todo esto, que no lo mencioné en la charla, también debe de fotografiarse. Es importante que el perito tenga un resguardo de lo que él está observando y de la evolución que pueden tener estas lesiones. Entonces debe de tomarse fotografías en los diferentes tiempos que se está analizando a la persona para poder ver cómo evolucionan. Y eso lo sabemos perfectamente. Por ejemplo, si se trata de algo reciente, un golpe o una contusión sobre el rostro, lo que conocemos popularmente como morete, ¿sí? O cardenal, equimosis es el nombre médico. Estos evolucionan con el tiempo, van cambiando de color. En un principio, cuando es reciente, de pocas horas, es color rojo. Conforme va pasando el tiempo se vuelve morado, de ahí su nombre morete, y cuando empieza a desaparecer pasa de azul, verde y amarillo. En el transcurso del tiempo, cuestión más o menos de 0 a 21 días, más o menos, 3 semanas. Pero si me está diciendo la persona que fue hace 3 meses y estoy viendo que el morete es color rojo, eso acaba de ser, no concuerda. Esas son las situaciones que el perito debe manifestarle al juez, que no hay una concordancia entre en lo que está mencionando la persona y los hallazgos, ¿sí? Creo que con eso sería con respecto a las preguntas. Muchas gracias, don Alfredo. Saúl, nos llegó una pregunta desde México. Voy a tratar de interpretarla de la mejor manera. Dice, habla del hecho de que el Estado pueda pagarle a particulares o terceros para ejecutar la tortura. Y aquí tú especificaste bien de que la tortura la realizan funcionarios públicos o agentes del Estado. Entonces habla de los interrogatorios mejorados por agentes especializados, sobre todo los casos de Estados Unidos. Entonces te pregunta si existe la posibilidad de tratarlo como tortura a particulares o terceros que puedan ejecutar actos de tortura que sean contratados obviamente por el Estado. Ya. Perfecto, sí, entiendo justamente a qué va la pregunta. A ver, hace un momento atrás, en la pregunta anterior, cuando se me preguntaba de si particulares pueden cometer delito de tortura, y yo afirmaba de que, en principio, nosotros diríamos no, solamente sería el funcionario público. Sin embargo, los propios tratados internacionales referidos a la materia nos dice, está bien, puede ser un funcionario público, pero ese funcionario público puede, por ejemplo, hacerlo no de manera directa, sino que de manera indirecta. Utilizar particulares para la realización de aquellos actos que podamos entender como constitutivos de tortura. En ese orden de idea, es muy distinta la situación que se me planteaba en la primera pregunta respecto a si un grupo terrorista, por ejemplo, podía ejercer tortura como
hecho constitutivo de lo que nosotros entendemos como delito y como conducta prohibida también, refería a los derechos humanos. Y otra cosa muy distinta dice relación con que el Estado utilice particulares para hacerlo. Y me parece que tanto los tratados internacionales que se mencionan, declaración de Nación Unida, convenciones tanto de Naciones Unidas como la Convención Interamericana, dejan justamente y establecen la posibilidad de que sean particulares los que realicen la conducta directamente, ¿sí?, como autores directos e inmediatos, pero que lo hagan por órdenes, por instrucciones de funcionarios públicos. Por lo tanto, referido a la utilización o la realización de técnicas que pueden ser constitutivas de tortura por empresas particulares contratadas para tal efecto, por cierto, tienen una vinculación con el Estado y en ese orden de idea, sin duda, que pueden ser sujetos activos o, dicho de otra forma, pueden ser autores, básicamente en este caso, de un hecho constitutivo de tortura. Respecto a, y con esto finalizo justamente lo que se me pregunta, referido también a estos llamados interrogatorios justamente mejorados, por así decirlo de alguna forma, más o menos lo que yo mencionaba dentro de mi exposición, la intención por parte de algunos estados referido a determinadas situaciones excepcionales, donde en definitiva lo que nos dicen es, no es que estamos realizando torturas, sino que estamos realizando conductas que no son constitutivos de tortura. Y no son constitutivos de tortura porque, básicamente, mirados a priori, mirados desde antes, no revisten el carácter de gravedad. Un ejemplo, y con esto justamente creo responder la pregunta, pero hace no mucho tiempo, durante principios del año 2000, se discutía incluso si la mera amenaza de, o por supuesto, revestido de cierto contexto, una persona que se encuentra privada de libertad, que se encuentra en algunas situaciones expuesta a coacciones de carácter ambiental, por así decirlo de alguna manera, encerrada en un lugar, horas de interrogatorio, utilización de herramientas como por ejemplo música a alto volumen para evitar que duerma durante la noche, y además se le amenazaba con ser torturado, es decir, ningún momento se ejerce, por así decirlo, ninguna técnica que por lo menos en principio nosotros podíamos decir, ah, eso es tortura, básicamente no hay discusión, no es un espacio discutible. Bueno, en algún momento se discutía si era tortura y en un principio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo con Perú del año 1997 nos dijo, no, eso no es tortura, eso es un apremio ilegítimo, un trato degradante, pero no es tortura. Pero sin embargo, con la progresión en la protección de los derechos humanos, posteriormente situaciones similares, como por ejemplo en el caso Cantoral Benavides versus Perú en el año 2000, o el caso Maritza Urrutia con Guatemala en el año 2003, la Corte Interamericana modifica ese criterio y baja el umbral, y nos dice, en verdad nos están intentando pasar técnicas que en verdad tienen la gravedad, tienen la magnitud para ser constitutivas de tortura, porque afectan de igual forma la dignidad de las personas. La instrumentalizamos, la cosificamos, pero sin embargo nos están intentando decir que esto se trata de apremios ilegítimos, de tratos degradantes, por tener una intensidad menor. Y me parece que la Corte Interamericana da un paso en cuanto a, progresivo por cierto, en cuanto a la protección de derechos humanos y nos dice, no, eso también puede ser tortura, ¿ya? Le da justamente la gravedad o le reconoce la gravedad que en principio podría, a mi parecer, ser correcto y ser la respuesta correcta. Por lo tanto, frente a la pregunta, me parece que particulares que son contratados por el Estado es tortura, pueden ser autores de tortura. Y en segundo lugar, estos hechos que pudiesen considerarse quizá no caso típico o modus operandi típico de tortura, ciertamente a través del tiempo se ha ido también entendiendo que revisten carácter de gravedad frente a la lesión del el bien jurídico protegido, los intereses valorados positivamente, que en este caso sería la dignidad de las personas o la integridad moral de las personas. Muchas gracias, Saúl. Rubén, también nos están haciendo otra pregunta desde El Salvador. Nos preguntan si todas las formas de tortura producen los mismos daños psicológicos y cómo estos se ven estipulados en este peritaje realizado por el psicólogo, obviamente viendo los lineamientos del protocolo. Okay.
Respecto a si todas las formas de tortura producen los mismos daños, no, esto varía de persona a persona. Y de hecho, aunque se le aplique el mismo método de tortura a una persona u otra al mismo tiempo, las secuelas que van a dejar o que pudiesen dejar dentro de cada persona son variables. No podríamos tener un checklist de qué esperar cuando uno evalúa. Estas obviamente difieren de persona a persona y depende de la capacidad que cada uno tiene para responder a un hecho traumático. Es lo que uno a final de cuentas termina buscando en la evaluación, en el peritaje. Que inclusive cuando uno está terminando el peritaje, si uno baja el protocolo de la página de la ONU, al finalizar, en conclusiones aparece si la sintomatología en el ámbito psicológico encontrado o no pudiese o no devenir de hechos de tortura. En ese sentido hay que ser muy claros en especificar que el protocolo que uno encuentra en la página de la ONU no dice como conclusión, no pide determinar si fue torturado o no, ya que esto es trabajo de un juez y no de los peritos. Simplemente lo que dice este protocolo es si las lesiones encontradas, en caso de así serlo, sean médicas o psicológicas, pueden o no haberse producido dentro del contexto de tortura. ¿Sí? Así que cuando se encuentra sintomatología que puede ser diversa, dentro del peritaje uno tiene que decir si esta puede o no venir de las alegaciones de tortura que se están haciendo. Muchas gracias, Rubén. Don Alfredo, acá nos preguntan no hacen una pregunta en realidad desde su propio país y hablan del triángulo de la muerte. No a manera de estigmatizar, obviamente, el hecho de que usted viva en El Salvador, pero quieren conocer cuáles son las maniobras y métodos de tortura en la actualidad, tomando en cuenta de que su país es uno, obviamente, de los países parte de este triángulo de la muerte. Un poco morbosa la pregunta, sí, pero bueno, tenemos que contestar las preguntas de nuestro público, don Alfredo. Claro, claro que sí. Sí, desafortunadamente así es algo que no es de orgullo, pero sucede, y vamos a eso, vamos a la realidad. O sea, actualmente, como les dije, existen muchísimas formas, tantas como la capacidad intelectual de una persona puede llevarlo a ingeniarse cualquier tipo de tortura. ¿Sí? Existen torturas que han sido siempre las clásicas, la que se llama falanga, que es golpes en la planta de los pies. Existen posiciones sostenidas, el hecho de sujetarla o esposar de los tobillos junto a la muñeca o el tercio distal de los antebrazos, se pone en una posición como de navaja o de gatillo hacia atrás, y eso es sumamente doloroso. Y luego existen también situaciones en las cuales que se ha visto o se ha observado aquí en El Salvador, que es con aspectos o con situaciones en las cuales no se llega a una tortura física, sino que nada más a nivel psicológico, o lo haces o te mato, o lo haces o mato a tu familia. Entonces son cuestiones que, como les dije, depende del ingenio de las personas, de los torturadores, para poder llegar o a aceptar o realizar este tipo de acciones. Muchos de los que se han utilizado, que han sido frecuentes, que creo que a nivel latinoamericano, ha sido el famoso submarino, ¿sí? Introducir a la persona en un barril o en una pila, constantemente sacándolo, introduciéndolo, o sea, inmersiones en líquidos, que ha sido quizás uno de los aspectos clásicos de la tortura a nivel latinoamericano. Y hay de esto ciertas modificaciones. Por ejemplo, el hecho de hacerlo no en una pila, sino que colocar a la persona en decúbito dorsal, o sea, de espaldas,
de preferencia sobre una tábla inclinada y colocarle un trapo sobre la cara y a este trapo colocarle líquido. Sí, incluso tuve la oportunidad de ver unos casos en México en los cuales usaban una sustancia, un líquido, y le llamaban tehuacán, el tehuacanazo. Sí, entonces eso que es una bebida a base de limón, y pues ahí también creo que lleva tequila y otras cosas más. Entonces, todo eso, imagínese, le tiene usted un trapo sobre la cara y le están rociando ese líquido, no puede respirar, no puede tragar. Entonces, son situaciones que son sumamente traumáticas. Ahora, han existido y hemos observado aquí en el país, en ocasiones que han arrancado directamente las uñas, ¿sí? Que ese viene de épocas en China, como un castigo, introducir también varitas de bambú debajo de las uñas, en los lechos unguiales, ¿sí? Y se ha observado también aquí. Y la otra situación es extracción de las piezas dentales. Eso ha sido sumamente traumático. Y lo que se utilizó en un tiempo, no sé si todavía lo seguirán utilizando algunos grupos delincuenciales organizados, es la amputación de los dedos, tanto para amedrentar a la familia que se los enviaban o enviarle una parte del cuerpo. Las amputaciones traumáticas se han observado muchísimo. Eso prácticamente serían quizás los tipos de tortura más habituales en esta zona. Muchas gracias, don Alfredo. No sé, Rubén, si quieres complementar un poco también esta pregunta, a ver si conoces alguna otra maniobra o métodos de tortura en la actualidad. Sí, más que nada respecto a lo que comentaba el doctor Alfredo del famosísimo tehuacanazo. Sí, es una forma de tortura que implica demasiada creatividad en ese sentido, ya que, les comento más que nada cómo es el famoso tehuacanazo. El tehuacán es una marca de agua mineralizada, dentro del mercado es la que más gas contiene, y consiste en poner limón y chile, ají, como le conocen en algunos lados, dentro de la bebida, agitarla hasta que la botella plástica se empiece a hinchar, a inflar un poco, y ahí lo que se hace es que se destapa rápidamente de forma de que la espuma y el gas que contiene dicha bebida entre por las fosas nasales de la persona a la que se pretende torturar, el dolor de cabeza y el ardor que se produce en las fosas nasales es insoportable. Y el dolor perdura por mucho, mucho tiempo. El doctor más que nada sabrá que la detección de este tipo de tortura es bien complicada. La inflamación cerebral que se da tiende a reducir en algunas horas, máximo algunos días. Respecto a otras técnicas utilizadas, como ya lo mencionó también el doctor, es muy común en el transporte de detenidos, el que adopten ciertas posturas que son sumamente incómodas, llegan a cansar, y son acompañadas de algunas otras exponentes, algo que aumente la sensación de cansancio, muchas veces la forma de esposar a una persona con pies y manos al mismo tiempo, hace que el cuerpo se corve de una manera demasiado incómoda, y al cabo de unos minutos termina por ser sumamente dolorosa, y el dolor que deja en la parte baja de la espalda es muy incómodo. Y también lo mismo, son 2-3 días que uno no se puede levantar por completo. Y a este sentido hay algo que... Una pregunta que a mí me gustaría hacerle en este caso a Esaú, es sobre todo en México, mucho nos dicen en los procedimientos policiales
que la persona detenida nunca debe de ser privada de sus sentidos, ya que esto es una tortura por sí misma. Pero en el caso puntual de lo que viene siendo la delincuencia organizada, los elementos policiales lo que hacen es cubrirle el rostro a la persona, subirlo al vehículo policial y sabrá Dios hasta dónde irá a parar o a qué hora irá a parar a un cuartel policial o será puesto a disposición de algún juez. Si uno hace la consulta a las Fuerzas Armadas, a la policía, te van a decir, y comparto con ello, que esto es por seguridad, para no saber a dónde se está movilizando, ya que la posibilidad de que el grupo delictivo, el cartel, vaya a rescatarlo es sumamente alta. Si uno hace la evaluación, esto es un método de tortura. A lo mejor no es el método más doloroso, no es el que mayor secuela psíquica nos va a dejar, evidentemente, pero por sí mismo es una forma de tortura. Y si a esto le sumamos que el carro policial, el vehículo policial en el que es transportado, evidentemente es blindado, y si se mojó con anterioridad, es un frío sumado al frío que ya hace en regiones montañosas de México, es insoportable. Y esto evidentemente va quebrando la voluntad del detenido y lo vuelve sumamente incómodo, y al menos ya no requiero aplicar mayor presión para obtener información. Ya la persona ya la paseé, ya la privé de sentidos y ya llegó sumamente cansado, ya llegó con mucho frío. Si esto le sumo la hora en que realizo el operativo, estas condiciones por sí mismas me están hablando de una tortura, vamos a decirlo así, no sé si existe el término, al menos en el protocolo no aparece, de tortura pasiva. ¿Escuchas? Sí, escuché justamente la consulta o el comentario que hace Rubén. A ver, me parece que al momento de evaluar justamente una conducta y poder determinar si esta o no es constitutiva del delito de tortura o quizás su intensidad en cuanto a su gravedad es menor, y podemos pensar en un trato degradante o en un apremio ilegítimo, como en algunos lugares se denomina. Me parece que dice mucha relación con lo que en definitiva pretende evitar la legislación o los tratados internacionales, el derecho internacional de derecho humano, el derecho internacional penal también, y los ordenamientos jurídicos internos, que es justamente evitar lo que es la lesión, lo que es la afectación de la dignidad de las personas. Bajo ninguna justificación nos diría la Convención Interamericana contra la Tortura, no hay ninguna justificación que permita realizar una conducta que pueda afectar gravemente la dignidad de las personas. En ese orden de idea, me parece que una conducta como esta, y por eso lo señalo, me parece que independientemente de no ser lo mismo que quizás métodos mucho más sofisticados de tortura, me parece que es justamente lo que en algunos estados o determinados funcionarios intentan disminuirle esa gravedad y decir, no, en verdad aquí estamos realizando esta técnica que no es tortura porque tengo una determinada finalidad que me justifica realizarlo de esta manera. Me parece desde ya que esa afectación también de esa instrumentalización, esa cosificación de la persona, la humillación, incluso denominan en España como también una afectación a la dignidad de las personas, la integridad moral, sin duda que puede ser constitutiva de un delito de tortura. Tendrá que ser analizado en un caso en concreto, eso también la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado. Tenemos que analizar, por un lado, elementos objetivos, una apreciación objetiva, es decir, un conjunto de circunstancias que rodean el hecho para poder afirmar si estamos o no ante un delito de tortura, pero también situaciones más bien de carácter subjetiva, es decir, características personales del sujeto en cuestión. Pero por lo menos en abstracto uno podría decir, sí, esa técnica pudiese ser constitutiva del delito de tortura, y en ese orden de idea el Estado, en base a los compromisos internacionales que asume, tiene que, por cierto, evitar la realización de ese tipo de técnica, y ese funcionario policial, dependiendo del ordenamiento y las sanciones que correspondan en el ordenamiento jurídico interno, deberá justamente ser investigado y recibir una sanción de carácter penal.
Solamente, y para finalizar la idea, en Alemania, si bien no se utilizó técnicas de la misma manera, pero también en base a el resultado que se buscaba en Alemania, en el año 2013 intentó justificar a los funcionarios policiales que torturaron a un secuestrador con el objeto de poder encontrar al secuestrado y así evitar que esa persona fuera asesinada. Bueno, se tortura a esa persona, a ese secuestrador, quien indica dónde se encontraba el menor que había sido secuestrado, pero en ese caso ya había sido asesinado con anterioridad. Entonces, la sociedad, el pueblo alemán, una gran parte de ese lugar, justificaba la tortura a los funcionarios policiales. Nos decía, bueno, si en verdad hubiese tenido resultado, hubiese evitado que el secuestrado hubiese sido asesinado, ¿por qué no hubiésemos podido justificar técnicas de tortura? La que sea, desde las más graves incluso a las menos intensas, si pudiésemos admitir, si se admitiese dentro de la tortura en la graduación. Pero me parece que lo más convincente, la respuesta más convincente es señalar, en verdad, el Estado tiene que proteger la dignidad de todas las personas, bajo todas las circunstancias. Tiene que proteger justamente incluso frente a razones de seguridad, el respeto por ese derecho fundamental inherente a todo ser humano debiese primar y no debiese admitir graduación. Incluso cuando pudiese existir un argumento de cierta eficacia para o por razones de seguridad. Por lo tanto, respondiendo a aquello, me parece que puede ser un hecho constitutivo de tortura, que por cierto, hay ciertas circunstancias que tendrán que ser analizadas en el caso en concreto. Muchas gracias, Esaú. Nos hubiese encantado, obviamente, contestar todas las preguntas. Rafael Ucho Ortiz, obviamente pregunta ante quién y cuál es el procedimiento para el castigo. Rafael, en cierto modo cada uno de nuestros países tiene distintas tipificaciones con respecto a la tortura. Obviamente esos sujetos activos o pasivos van cambiando de acuerdo a la normativa. Es por eso que el protocolo de Estambul es una herramienta como un peritaje que siempre va a ser valorado por nuestros tribunales de justicia, ya que son ellos los que valoran esa se podría decir este peritaje y valoran obviamente si es que la persona que va a ser que el torturador en cierto modo es o no culpable en cierto modo o absuelto de los hechos por los cuales se le está incriminando. Con esto obviamente contestando ya a la última pregunta, quiero dar por terminado nuestro conversatorio. No sin antes, obviamente, invitarlos a nuestro tercer seminario internacional de documentología y pericia caligráfica, que la fecha va a ser prontamente publicada. También invitarlos, obviamente, a comprar nuestro memento sobre la investigación forense en Chile, un enfoque multidisciplinario de la editorial Thomson & Reuters, que obviamente ve todas las disciplinas habidas y por haber de la investigación forense y obviamente hay dentro de distintos autores distintas maneras de ver los enfoques multidisciplinarios dentro de esta investigación o las investigaciones científicas obviamente dentro de un proceso penal. Y por último, invitarlos a nuestro próximo conversatorio que va a ser de lofoscopía forense aplicada. Vamos a tener tres expositores importantes dentro de esto. Está con Sergio Girotti de Argentina, Jaime Martínez de Colombia y Fernando García de Argentina. Por ende, lo estoy invitando ya para la próxima semana a nuestro siguiente conversatorio. Y con esto, obviamente, también agradecer a nuestros queridos expositores en este conversatorio sobre el protocolo de Estambul. Muchas gracias, don Alfredo Romero Díaz, de obviamente el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, por acompañarnos. Muchas gracias, Rubén Lozano, por acompañarnos también y darnos tu nutrido, obviamente, conocimiento psicológico forense con respecto a este protocolo. Y obviamente, muchas gracias a Esaú, defensor penal público, obviamente, por también tu exposición. Con esto quiero terminar y darle las gracias a nombre del Colegio de Criminalistas de Chile por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a todos.